Sí, ahora funciona. No sé cómo se me oirá. No sé si se oirá. Se mueve muy bajo, ¿no? Tampoco es que pueda hablar muy alto. Pero aún así se oye bastante bajo. A ver, voy a quitar unos cuantos filtros del OBS, a ver si así sale un poco más alto. Pero subiré la impedancia, que vale, ahora la ganancia está al 20. Ya se ve el ruido de la caja, del ventilador y de todo. De todo menos mi voz. Vale.
se oía muy distorsionada la voz. Pues nada, voy a darle un ratillo al Pathfinder. O sea, ¿cómo arreglaste lo de la gráfica, Warka? ¿Qué le has puesto? ¿Alguna que tenías por ahí o qué? Ah, bueno, claro, que tú tenías un Intel, ¿no? Y los Intel tienen placa integrada, hay placa, la gráfica integrada. I'm hungry. When we stop? Sí, al menos eso. ¿Cómo es que juguemos mucho? Mira, a ver lo que estaba contando ayer. Tengo el mod. Bueno, no sé si lo sabías, pero el 18 de agosto sale este juego, como lo sacan en consola. Lo van a sacar ya con combates por turnos implementados de, por defecto. Tengo aquí el mod de turnos, o el mod que me permite hacer esto también. Rotar la cámara, que no se puede hacer en el juego original. Que nos ha cargado uno. Sí, sí, es otro mod. Lo bueno es que ese mod, había un mod independiente que la cámara, pero luego lo integraron con el Bag of Tricks, lo llaman, la bolsa de trucos. Mod que sirve también para hacer trucos en el juego. Entonces, claro, hay que desactivar varias cosas antes. Rest is in order.
desactivado el mod que me ponía las imágenes. Y ahora sabe, todas las narices. Bueno. Este es otro mod, ¿no? Hay muchos personajes que no tienen avatar y este mod se los pone. Vale, opción legal bueno, caótico neutral, legal maligno.
a desaparecer otra vez. Ahora ha aparecido otra vez. It is done. También el mod este de rotación de cámara lo que me permite a mí es alejar el zoom. Si se notará bastante más, bueno, bastante más. Más alejado, ¿no? Es habitual. No stopping now. Onwards. Ballesta pesada, espada larga y rodel. Sí. Se tiene que... cuerpo. Tan grande como el personaje. Tirada de diplo. Fracaso. We should gather our strength. Estoy cansado.
Tener un menos 2 en destreza y fuerza. No sé si yo activaré las trampas también, que puedo. ¡Tear them apart! Oh, fallado. Es la vida. No veía la vida que tenía. They go down! Claro, es que yo lo he puesto en desafiante, porque supone que son las reglas originales del juego. Claro, las reglas originales del juego, supongo que los personajes sí que harán saltar trampas propias, no puede que no. Bandidos por aquí, no los veo. Ah, coño, es verdad, el dormido. Yes.
Poción. Voy a coger todo. No creo, porque en Clandeland ya han dicho que sí, que claro, que tendrán que modificarla. Por eso he empezado yo a jugar, porque entre que modifican la traducción en los mods compatibles con la actualización y demás, digo, bueno, se va a tirar del 18 a lo mejor hasta septiembre y no puedo. I failed. I'm sorry. Sé que uno de estos baúles era como baúl. Era un tigre. Toca un gato mascota. Es de gato por proporciona un bonificador más alto por naturaleza. Rescoldo. Un panda rojo. Formal. Este cinturón es mágico. Sí, ha vendido también. Pero curiosamente el... Just letting the ink dry. Cinturón explorador. Pastor. Ven otras veces al día. Y así a dónde. Esto cargas uno, pero es una carga, simplemente una carga al día. Thank you.
I'll make my own legend. Please hear me. Can you hear me? Please. Who am I? Just a tear shed by the land itself. The bitter sigh of nature. I am a nymph, the guardian of this area. The defeated guardian. Call me the guardian of the bloom, if you wish. Beauty is so tender. It can so easily be crushed under the blows of cruel fate. But you can save it from being undone. Aid, salvation. We have a common enemy, and long have I searched for someone who can defeat him. The one you call the Stag Lord. As a storm strikes ruthlessly with gusts and lightning, the Stag Lord wreaks havoc with the swords of his servants. And not just in the world of people. The land also suffers from the evil he brings. My forests and my flowers suffocate in this fog. Soon, even I will vanish, as the last ray of light fades at dusk. Yes, it hides his fortress as well as his dark deeds. But while responsible, he did not create this affliction. It is the work of a powerful druid who has betrayed even himself. I know not why the powers did not leave this renegade, but even I was unable to defeat him. This fog, it enshrouds, entangles, suffocates. If only I could learn how it was created, but my powers wane. I have barely the strength to call out to you. All I know for certain is that somewhere in this forest lies an old house, and it echoes with the remnants of a strange power. The Stag Lord and his druid were there. The fog hides this place from me, but I can point you to the bandits' camp near the Thornford. Make them tell you where this place is. Go there. And listen to the echo, catch the whispers, search for anything that can tell you how the fog was created. Once the fog clears, nature will breathe again, and you will be able to easily find your way to the fortress of our mutual enemy. I don't believe in fate, stranger, but our meeting seems more than a coincidence. El cofre de sí, cerrado, justamente. Y
No sé si puedo dejar aquí cosas o no. Ya para viajeros cazadores. Reinos fluviales. Volumen. Patos. Brillante y divertida. No es natural. Fijas eres una luz guía en las marismas. Llevas viajeros a una muerte segura. Agoniza. De sus víctimas la nutritiva de este mundo. Truco la verdad tener alguna protección. Un trono de puta que evita que. Terror, hombre lobo. De cazar en grupo, atacar varios. Simplemente vivo así que un campamento con pañabis. Padisi. Convierta de repente en una manada de licantes procedentes de sangre a la oscuridad. Armas ordinarias también como tienen pocas posibilidades contra ellos. Pero una espada de plata aumenta con aumento tu problema. Vale, primarios. Pero es que es el reino primario. Y si no te solamente el segundo de ahí. Dios. Este mal de no sé qué. Ah, no, frío, pero si tu vida está en juego, recurre al frío. Puedo dejar cosas aquí. Sí, con esta elfa lo que puedes hacer es contratar mercenarios, o sea, crear tus propios personajes. Si no quieres ir con los personajes que vienen por defecto.
2000 piezas de oro. Quería legal bueno, soy un paladín. March on.
Estoy aquí leyendo el lore. Cuestión sería leerlo, pero la verdad es que no puedo. Me quedo sin voz. Vamos a ver. Estoy vendiendo todas las piedras preciosas que encuentro, supongo que no se harán falta para craftear nada. Si quieres, si hay crafteo como tal, hay cocina por los ingredientes. Acuérdame la que ver que sea como los Reals of Arcania que necesitas. Cuerdas para hacer cosas. Tengo 1300. Fue pesado más uno. 170. Armadura completa. 1500. Dado de cotas y mallas. Ahora, pues, capaz.
No sé pillarme el armadura de cotas y mallas. Es que es clase armadura. Mallas pesadas. Vamos a usar armadura pesada. Ok, Warka. Me cuesta 600. También, claro, sería la cosa de ahorrar dinero. Según tengo entendido, a medida que aumentas de nivel, los mercenarios que puedes contratar con la elfa esta aumentan de precio. No stopping now.
It is done.
Follow me. Bueno, he leído bastante. Supongo que es momento de darse una vuelta a ver qué hay por ahí. No stopping now. ¿Qué me dice esto? Objetos en puerto comercial de Olea. Sí, los dejo. A ver, voy a probar. Onwards. De las huellas voraz de espino. March on. See that boy.
It is done. Ah, sí, bandido. Can you make an epic pose? I need inspiration. This didn't work. I must be doing it wrong. Do not falter. We can do it. Strike with all your might! Bring it! Serves you right! Stay behind me! We won't falter! Tear them apart! Let us strike as one! Right. This is my path. Tres, doce, hombre. Lo cogeré para venderlo.
Supongo que serán bandidos. Vale. Adiós. To victory. Encima me escupe. May I suggest another way to use this spell? You deserved it! Sí, sí, pero no son muy... son muy fuertes. Bueno, es que no se puede pillar nada de ello. No stopping now. Sí, la verdad es que pega buenos golpes. Un carro monstruos y... Let me guess, you're still dawdling. Should I make some tea in the meantime? Bake a pie, perhaps? Plant a small garden and harvest some cherries? Perhaps you'd be more comfortable wearing fool's caps and colored trousers. Then at least I'd be able to sell tickets. Come one, come all! Feast your eyes upon the slowest and the most ridiculous buffoons in Galorian! Sí, por ahora me está gustando bastante. Hombre, no he jugado al Pillar of Eternity, que... bueno, jugué un poquito, nada. Y claro, lo que me gusta de esto es esto, que tiene muchas pruebas, muchas tiradas de pruebas, de hacia destreza, etcétera, etcétera. Pero creo que los Pillars of Eternity también lo tenía, creo. Además tenía un sistema muy similar a este, que es que se pone como si fuera un libro que te está contando la historia. Pero sí, la verdad es que está muy bien. También es verdad que lo mejora el combate por turnos, ¿eh? Acerca un poco más al juego de rol. Why hurry? The same end awaits us all. Hold your tongue, gnome. I can hardly tell your twaddle from the buzzing of a fly. Quickly now. If we don't find that artifact soon, someone else might seize it. Someone
Who's standing over there watching you right now, you fools? Para que puedo utilizar diplomacia. No sé si. A ver, no sé si hago primero la primera pregunta. Estas luego no estarán. A ver, weón. I might ask you the very same. Aren't you supposed to be searching the local forest for some bandit boss in a horned hat? Whatever did I do to deserve someone like you? Here, you fools, drop your shovels. We're leaving. The rest of you, cover my retreat. Ah, no. Espera, que a lo mejor tendría que haber utilizado primero. Las ideas de diplomacia. Aseguran a mi alma, o sea, no soy Clerk, que me vendría bien. Es que tengo bastantes hechizos de curación. Let me guess. Why hurry? Hold your tongue quickly now. If we don't find, I might ask you the very same. Aren't you supposed to be searching the local forest for some bandit boss in a horned hat? There is as much vanity in your words as in the words of all who have not seen the wisdom of Grotus. Yet you seem a worthier leader than the arrogant Tortuccio. Perhaps in serving you, I shall open your eyes to the teachings of my faith. I see my magnificent rival will stop at nothing, even at stealing the servants of his enemy. Let us see if your fools are even more useless than mine. Draw your swords and cover my retreat. Yeah! This is a pose. I need inspiration. Están muy lejos unos de otros. Una tirada exitosa de naturaleza, ¿para qué? Bastión, cabo. Could be worse, and will be. Me.
I can't cast it like that. We can do it! Let us strike as one! Ahora está que ha caído dormida, lo que hacer. Quitar esto. Uy, golpe de gracia. Oh, pero no ha muerto, ¿eh? Se ha quedado ahí. I tire of waiting. Ah, vale, para ningún punto piso nuevo. Una espada mágica, espada larga. Impedimento.
tirar. Espada larga más uno. Tengo esta espada larga de gran calidad. Pero hace más daño. Y le voy a dar el escudo pesado a este hombre que se lo quité. Arma atachonado. Escama. Más o menos. Esto que fragmento chamuscado de un collar. No tengo vestigios de un poder perdido. De un artefacto destruido. Encuentra todos los fragmentos de un artesano con la habilidad para ti. Puedo arrojar. Seguiré sobrecarga. Sí, pero... It is done. Por aquí hay cabezas con un solo ojo. Cíclopes, ¿no? No, uno de los libros no hablaba de uno de los reinos de los cíclopes. Sí. O sea que todo debe ser ruinas cíclopes. Check that out. Anything else? Me dan dinero, una campana de artificial, ¿vale? Va para vender. Stopping now. Yes, I'm still here. Awaits us.
Vale, esto, otro mod que instale Warga, si te interesa, es el mod cleaner, o sea, limpiador. Porque todos esos ítems que vas dejando, por lo visto, localización, pasaban. Se van acumulando, ocupando cada vez más y más, y las partidas salvadas se van haciendo cada vez más grandes y más grandes. Cada vez las cargas de las pantallas duran más y más. Que si instalas este mod, te sale este botoncito aquí de limpiar. Simplemente deshace. Tienes que ir atrás. Ya te puedes echarte. Ah, mira. Aquí, a ver. No, nada de fresco. Rastro de tabú, supongo. Vale, puedo dar. Aún. Esto es la bárbara. Bueno. Feliz de ayer, ha estado. Debería haber tenido su dinero para nada. ¿Quién fuese? La tierra seca del brezal conserva las huellas de pequeños zapatos. En el suelo seguimos el rastro. Caminamos y caminamos hasta que terminamos llegando a una gran mamá. Ahora se escucha de loco. Ahí fue un río. Creo que es eso. Borde la hierba está pisoteada. Campo de batalla. Y el rastro se divide. Van de la batalla y descendiendo. Gran cola. Valientes que se enfrentaron a sus enemigos. Seguían el camino que se esperaba a lo largo del borde. Se puede utilizar magia también. Rastros de magia no son. Descubrimos más de un conjuro aparente. Cerca de donde tendía al barranco. Naturaleza. Tratamos de imaginar quién o qué ha visto estas cosas. Pero digamos que es muy parecido, o al menos algo parecido en Pillars of Eternity. Esto así. Recuerdo que nada más empezar tenías un evento también tipo libro. Ya sea salvar o no a un NPC, o te debías elegir salvar a uno u otro NPC. O los dos Pillars of Eternity, porque tengo ahí tiendas también por jugar. Vale, superada. Las marcas de las garras no eran profundas, o sea, pequeñas y pequeñas. Las criaturas caminaban sobre dos patas. Finalmente la forma de las huellas nos dejó ninguna duda de nuestras mentes en otras. La habíamos metido en tierras kobold. Los kobolds, iban las vallas estas que me pedía el herbalista, ¿no? De puesta. Descender. ¿Qué diferencia hay entre los que damos un rato pensativos o seguimos viendo del barranco? Y cuidadosamente es el rastro que descendía. Bueno, claro, seguimos o no seguimos. Para nuestra sorpresa, vimos que en su camino hacia el barranco las pequeñas huellas de zapatos se convertían en pequeñas huellas con garras. Era como si alguien de la banda de Tastucio usara zapatos o se los quitara o le crecieran garras para después de la. El Tartucio es mago. Pensaba con los grupos. Estaba claro que tenían garras dejadas. Al barranco. Al barranco. Venía del ascensor en rato.
Llegar al fuego. Ya sobre el suelo de dos. Con garras se dan más desde ese. No el barranco nos llega a nos. Más y más también. Por encima, por la empinada y desaparecían por el borde del barranco. El más salvo de la realidad hay. Más de las que estábamos ahí. Viendo ante nosotros es tan alta como dos. En una cresta de bola. Dar por raíz a ladera no sería más fácil que tratar de las espadas. Con una raíz, una larga raíz en apariencia firme, sobresalía de la tierra desde la cima. Vale. Esto curiosamente, fíjate que nunca me quito de la boca los reas a Farcania. Pero hasta hablando de unos juegos de. El 91, 90, 91. Los reas a Farcania también tenían de esto. Había mucha. Mucha parte de la aventura que era texto, y entonces te dan diferentes opciones que dependía de las habilidades de, de tus personajes. Vas a decir que los reas a Farcania, buen juego. Movilidad 11. Ya. Un bravo héroe entre nosotros que decidió probar suerte tapando por la raíz. Yo menos 8. Y menos 15. Bárbara 2. Y yo menos 8. Superada. Dar un tiro a la raíz, dice. Agarro con ambas manos y un zapato de listo. Cuando la raíz. Procedí, más y más. El sonido de la respiración y la raíz rompió. Así. De la parte. Y la raíz. A deslizarse, arrancar. Y la raíz comenzó a deslizarse y a arrancarse del suelo. Teniendo la cabeza fría, cambió el peso de sus piernas y quieta. Yo ya me rebuté su viaje, yo de pronto llegó a la cima de la pendiente, se rompió el aliento, se detenió en el suelo y agarró la mano para ayudarlo. Agarró un otro. Entendió, y el con barras y estimos el aire se notaba tenso. El aire se notaba tenso. Realmente estaba hablando de los ríos de Arcania en la sombra sobre arriba. Había un momento que te caías por una trampa en las minas de los enanos. Una de las opciones era mandar a uno de tus compañeros a trepar el agujero, que se digamos era una especie de rampa enorme. Claro, la cosa era que tuviera un compañero que tuviera buena habilidad de escalada y que además en el inventario tuvieras ganchos, cuerda. Bueno, que si enviabas a uno que tuviera mucha capacidad de escalada, a subir, tener los ganchos a medida que subía, tirar la cuerda y el resto del grupo subía. Tenías que ir probando uno a uno. Claro, si fallabas la tirada, se caían y se hacían daño. Volvías a intentar otra vez subir, si fallaban la tirada, se volvían a caer. O sea que. El último, la sombra sobre arriba, no lo sé. Lo que sí que sé es que fue el único que salió traducido. Traducido y doblado al español. Que alguien ha hecho un hostel. Ah, Tibich, México. Al tiempo. Bueno, como tengo esto también aquí de. Los sonidos. No sé. De ayer, pero.
Yo soy un paladín con 18 de carisma y 97 puntos de vida. Puedo utilizar mi yelmo desintegrador y hacer un D4 de daño mientras mi mago semielfo blande su vengador sagrado más 5. ¿Has dicho? ¿Paladín? Listen to me. A dragon, huge, sparkling, flew down to me from the sky and told me a secret. A great relic that will win the kobold's glory is hidden somewhere nearby. Enough of this pitiful existence. Search for it. Search and bring it to me. Uy, este es un fallo, ¿eh? Este es un bug. Creo que aquí tendría que salir la imagen de un kobold. Ya te sale ya la imagen de Tartucio. Ya te está diciendo aquí. Here, you fools, I mean tribesmen. Don't listen to his lies. I shall bring you to glory. Just help me find the relic and stop this trickster. Sí, sí, son kobolds. Pero creo yo que esto lo vi en una transmisión, creo. Uno de esos spoilers que me comí, por eso dejé de ver transmisiones de Pathfinder. Creo que aquí salía la imagen de un... To victory. Bueno, otra vez, simplemente por... O puede que sea un bug de el bot este de las que pone los retratos. Listen to me. A dragon, huge, sparkling, flew down to me from the sky and told me a secret. A great relic that will win the kobold's glory is hidden somewhere nearby. Enough of this pitiful existence. Search for it. Voy a probar una cosa. Espera. Así es de eso. Es que hay que tener problemas. Hay que tener cuidado con los mods porque... Es activo. To me, a dragon, huge, sparkling, flew down to me from the sky and told me a secret. A great relic that will win the kobold's glory is hidden somewhere nearby. Enough of this pitiful existence. Search for it. Search and bring it to me. Sí, era de ese. Decía, es que yo iba a... Que ahora me salía con un kobold. Te digo una cosa. Era un bug, pero un bug debido a que... Mod pone... Pone imágenes, pero a los personajes en inglés. Cuando lo activas aparecen carpetas con los nombres en español, pero claro, están vacías y no funciona. Hay que pasar las imágenes de las carpetas en inglés a las carpetas en español. O sea, que puede que haya por ahí alguna carpeta Kobold Tartucio o algo así. En español sea Tartucio Kobold. Ya lo miraré luego.
los canijos bajo viejo Sigmoro. El tesoro mágico. Legal, bueno. Who is there? How? Here, you fools, I mean tribesmen. Don't listen to his lies. I shall bring you to glory. Just help me find the relic and stop this trickster. Charge! No ha existido un cow, un espadazo. We can do it! Tear them apart! Basta. Ha resistido el golpe de Bárbara. Serves you right. This didn't work. I must be doing it wrong. Strike with all your might! Repent! Sí, bueno, los kobolds. Aguis, recet. Aprende. It is done. My search was not in vain. Igual de rojo. Proyecciones de poder bien situado. Podría pagar por ahí. Es verdad, hay algunos ítems que dicen coleccionista. Tendría que esperar.
No stopping now. Onwards. Y como oro. ¿Cuál es del viejo? Allí también. Ah, sí, es verdad. Toma, me acordaba. Vamos. Lo bueno es que no sé cuánto dura. Estoy aquí. Los viejos y cómodos. Sigilo 8. Campamento. A Valeria mantiene, la armadura. Si pongo a Lirzi, inspirar competencias. Si pongo a Miri, afilar armas. Si pongo a Arryn, ser uno con la noche. Reduce las pruebas. A ver, monstruos tiene. Todas las ciudades de salvación durante también, pero no, supongo que hay más probabilidad. What god do the six bears venerate? The men? Oh, Gorum, of course. Because they're all such great warriors, you know. As for the women, they worship either their ancestors or Erastil. They tried to stop me from praying to Gorum, but I smashed a couple of mugs, and they left me be. Cocinera falla. Al rancho.
Sí, no, yo voy a cortar ya, Warka. Me voy a comer también. Greetings. I have urgent news from Restoff. The investigation that I have conducted at Lady Jamande's orders have proved your innocence. Tartuccio was and still is the Pataxian spy. That dreadful night, it was him who had opened the gate and let the assassins in. It appears that he had planned to gain the barony and Eldori's support, only to later place these lands under the command of his true patron. King Iroveti is no stranger to intrigue and likes to use others to do his dirty work. Anyway, Lady Jamande sends her apologies. We almost had Tartuccio cornered when this damned mist fell. First we entirely lost our way, and then stumbled right into a bandit ambush. My people can barely stand, so I would be grateful if you would help us capture this Tartuccio. He must be somewhere nearby. Bring that scum to Oleg's trading post, dead or alive. The Sword Lords will remember this favor. That sly bastard has caused us no little trouble, that's for sure. When he showed up in Restoff and announced he was going to join the expedition, nobody suspected a thing. Yes, a gnome, yes, a sorcerer, but so what? Even after that terrible night, some of my people were willing to bet money on you being the spy. His overconfidence was his downfall. Tartuccio's henchmen, it seems, imagined they could safely meet with Pataxian spies in the town's seedy underbelly. But Restoff is the ancestral home of the Eldori. And Lady Jamande is respected not only by the aristocracy and the common folk, but also by those on the other side of the law. We received a message from the slums. A good friend, who wished to remain anonymous, suggested the Sword Lords take a closer look at a certain guest from Patax. Jamande immediately sent for me and ordered me to capture the spy, all very quietly, of course. He told us everything, and not only about Tartuccio. I doubt that Iroveti was pleased to hear of his agent's failure. Pataxian spies are much like magpies. They'll grab anything that catches their eye. Information, treasure, artifacts. This time, King Iroveti had a chance to seize the entire stolen lands region, and at the Eldori's expense. I'll give you some advice for the future. Be wary of the Pataxian king. He's truly a snake of a man. Used to be. It's only a name now, nothing more. The House Gares are a noble family in Brevoy. They own several mines in the Galushkin Mountains. My father Evan is cousin to Lord Howland Gares. But he's my father no longer. In any case, I brought shame upon my name and was punished accordingly. The family disowned me. I fled to Restoff and took up the life of a simple mercenary, until I received an assignment here in the Stolen Lands. Fair enough. For a Gares, the prosperity of the house and the honor of the name stands above all else, and I was betrothed to a widow from another noble house. This union was of great importance to the family. However, 3 months before the wedding, I met a commoner girl, gentle and pure, and we fell in love. I would have rather died than leave my Tanya, so I decided to break off the engagement with my noble bride. I could never have expected what would follow. My father was furious. I'd set a pointless love affair above the interests of the house. He expelled me from the family and ordered to leave our lands under threat of death. And Tanya, her mother was seriously ill. And she stayed behind to care for her, rather than follow me into exile. Thus, I was on my own, disgraced, without a name, and without love. Don't imagine that I ask for pity. Everyone gets what they deserve. What's done is done. Well then, ask away. House Gares owns a number of valleys and gorges in the Galushkin Mountains.
The landscape makes these places easily defensible, and they're rich in ores and everything else the depths of the earth have to offer. It is a place of rare beauty. When I moved to Restoff, I couldn't get used to it for a long time. There was nothing but sky between the roofs, no mountain peaks anywhere in sight. It is an old and renowned family, one of the most influential in Brevoort. A long time ago, the Gores House entered a pact with the Dwarven clan of Golka. This proved to be of great benefit to both parties, and they've supplied the ore for our forges ever since. Lord Howland even took the son of the Dwarven leader as his ward. Who would have known where this would lead? The same winter that Brevoort lost the Regarvia dynasty, Howland's only natural son, Bren, went missing in the mountains. Thus, Tovol Golka, the Lord's Dwarven ward, became heir to House Gores. The lad has it tough, though. Too many believed Howland should have chosen someone of his own blood to be the heir. I would imagine my own father had similar plans for me, but we all know how that went. As you wish. Se cayó. Vale. Estoy viendo un auto guardado. Bueno, aunque... Cansa. Greetings. I have urgent news. We almost had Tartuccio. That sly bastard has overcome. We received a message from the Pataxian spies are much used to be. In any case, I brought shame. Fair enough. My father would. Don't imagine that I ask for pity. What's done is done. Well then, ask away. House Gores owns a number of valleys and gorges in the Galush. It is an old and the same winter that Brevoort. As you wish. De tribal es Camaullín, par de extractores hijos de Dios, la reliquia. Par de. Se calpague. Tonto, tonto como algo. La reliquia. Por acá va, va. Camaín. Acá en vuestros fuegos. La reliquia. La canijosa, la reina. Tiras. Los jefes Camoyín y los tontos. Tiras, jefe. Ama.
Let us strike as one! We can do it! Strike with all your might! Repent! Do not falter! Serves you right. Tear them apart. Ha sido buena idea meterse aquí, pero bueno. Pues nada. Thank you.
Propaganda.